ya han caído las primeras nevadas del año y aquí estamos en San Cristóbal porque uno de nuestros objetivos de este año es disfrutar y conocer los mejores pueblos de todo el Bierzo. Así que, número uno, aquí estamos, San Cristóbal, y vamos a descubrir qué es lo que nos ofrece la gente y qué nos ofrece este paraje tan espectacular. ¡Bienvenidos a San Cristóbal! Menuda helada, ¿eh? No, helada no. Nevada. Nevada. No, pero no lo mucho, no. No. Bueno, ¿y esto es el día a día durante estos meses? No, durante estos meses no. Lo que pasa es que ha venido estos días, pero normalmente no. Nunca hay tanto, ¿no? Bueno, ¿y cómo es aquí el día a día en San Cristóbal? Pues si no trabajas muy bien, pero si no, oye, ya ves cómo están las calles, muy peligroso, pero bien. ¿Aproximadamente cuántos habitantes hay aquí? Pues viviendo igual hay, no sé, 18, 20, cada día. El fin de semana esto es otro mundo. El fin de semana me imagino que estará lleno de turistas, gente que quiera venir aquí a disfrutar de la nieve, ¿no? Sí, el fin de semana es todo otro mundo. Ya te digo, esto está lleno de gente, lleno de coches, lleno de niños. Lleno sí, alegría, alegría. Alegría, justo, alegría. Bueno, pues te dejamos que sigas aquí limpiando y quitando los restos de nieve. Pues venga, gracias a vosotros. Hasta luego. Hola, ¿a dónde van? Vamos a ver si podemos ir a la nieve un rato. Sí. Bueno, hoy es un día propicio para ello. Sí, ¿verdad? Está muy bueno. ¿Os habéis levantado prontito? Pues sí, a las 7 de la mañana. ¿Y cómo lo veis? ¿Complicado? Bueno, dicen que no vamos a poder subir. No. ¿Hacia dónde vais exactamente? Donde podamos jugar un ratín con el perro y ya está. Sí. ¿No? ¿Con ganas hoy de disfrutar? Por supuesto. Aunque no sea fin de semana, pero bueno, también entre semana se puede hacer un plan alternativo, ¿no? Sí, señorita, sí. Vale. Bueno, a ver si nos subimos nosotros también y nos vamos a la nieve. Vale, venga, hasta luego. ¿Y qué señalarías de este pueblo? ¿Qué encanto tienes? Esto es la distancia tan corta que hay a Ponferrada, que es un paseo, y las vistas que tiene, y nada, es precioso. Es el pueblo de alta montaña, además de 1000 metros, más bonito de Bierzo. ¿Y no hay muchos habitantes? ¿Os conocéis entre todos, más o menos? Sí, hay, no sé, habrá 15, 20 habitantes. Somos todos como si fuéramos familia, casi. Sí. ¿Aquí el día a día qué soléis hacer? ¿Trabajáis aquí? ¿Rehabilitáis las casas? Bueno, yo por ejemplo soy de aquí, pero la gente trabaja en Ponferrada, la mayoría, y hay mucha gente jubilada ya que ha rehabilitado sus casas y viene por aquí a pasar el fin de semana. Como está tan cerca de Ponferrada, pues no, es como si fueras a la tienda a comprar, que sí. La mayoría de las casas están hechas de piedra y de pizarra, ¿no? Sí, es lo que hay aquí. Prácticamente, además, es que la gente quiere hacer eso porque le gusta tener la forma que ha tenido siempre el pueblo, ¿no? Entonces, pues es lo que le gusta a la gente también. Además es la tradición y es bonito dejarlos así. ¿Qué está haciendo? Quitando un poco de hielo para poder salir de casa. Sí, porque estoy está un poco duro. Esta noche ha nevado mucho, ¿no? No, esta noche no, fue el anterior, esta heló. Heló mucho y por eso está esto tan duro. Y es la única manera, si queremos salir de casa, hay que hacerlo. No tiene frío, ¿eh? Que no. Usted solamente con esto, y yo voy abrigada con 4 jerseys. Con la pala no hay problema ninguno, se entra en calor enseguida. Pico y pala, pico y pala. Claro, otro remedio no queda. A ver, voy a probar. ¿Me sujetas el micro? Venga, vamos a quitar un poquito la nieve. Bueno, yo creo que hay que comer más, ¿eh? Sí. Y porque me tengo que hacer un poco aquí, tierrona del norte. Muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Mucho hielo, hay mucho hielo. Este es el día a día, durante por lo menos estas 2 semanas. Casi seguro, si no nieva más, porque está helando por abajo. Ahora sí, si no nieva más, pues iremos tirando.
¿Y a dónde va ahora? No, ahora no, igual por la tarde tengo que bajar a Ponferrada. Y llevo 8 días aquí metido. ¿A dónde lo recomiendas ir para disfrutar un poquito de la nieve? ¿Qué tenéis? ¿Son todo terreno? No, pues lo malo, pues subir, igual subís hasta lo alto de Bouzas o hasta Bouzas, pero para dar la vuelta está complicado. ¿Qué señalarías de aquí de San Cristóbal lo que más pienses que tiene más encanto? Bueno, aparte del Tejo, pues aquí se respira aire libre y se está uno más libre que en la ciudad. Y ha pillado la helada, ¿eh? Y la nevada. Sí, la nevada. Es buena. Sí, la verdad que sí. Nevada. Bueno, usted vive aquí, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo es su día a día? Bueno, es normal. Nos levantamos por la mañana a hacer las cosas, la paisana y yo por ahí, a buscar leña o a traer leña para la cocina y tal. ¿Esto es un remanso de paz, de tranquilidad? Bueno, pues sí, bastante tranquilo. Hay días que no. Hay días que hay bastante movimiento, pero bueno. Cuando llega el fin de semana se llena de turistas, ¿no? Sí, sí, cuando viene la nieve sobre todo, viene mucha gente. Pero son de por aquí, de cerca. De lejos, hombre, alguno viene. Alguno viene. Es un pueblo precioso. Sí, está bastante bien. Sí. ¿Qué le trajo a vivir aquí? Mis padres. Sí, o sea que ya lleva toda la vida. El año 51 llevo viviendo aquí. Para pues sobrevivir durante los meses de invierno, ¿antes qué teníais que hacer? Bueno, pues antes, aquí en estos pueblos, en aquellos años 50 y 60, se vivía de lo que había en el pueblo. ¿Y aquí qué había? Bueno, pues sembraba la gente centeno, ponían patatas y cosas de esas, y mataban los cerdos, y eso es lo que había en aquella época. Después, a partir de los años 60, ya la gente empezó a salir de aquí a trabajar, porque aquí no se vivía más que del campo. ¿A dónde va usted? A dar una vuelta por ahí, por ahí. No, a caminar, ¿no? A caminar un poco. Sí, le acompañan los perros. Hombre, donde vaya yo, lo dejo encerrado, solo salgo y ya están detrás de mí. Claro, claro. Es que son para que se vaya con alguno, ya saben por dónde voy. Están a gusto, ¿no? Aquí, ahora como digo, levantarse por la mañana, encender la chambomba, hacer un cachuchurizo, un chudizo en la cocina baja y punto. Uy, qué bien. Vamos, que aquí se lo tiene montadísimo. Claro, pues otra cosa no está. Bueno, que esto resbala, ¿eh, chicas? ¿A que sí? Hay que agarrarnos entre todas. Entre todas, sí, además de verdad. ¿De dónde venís? De Ponferrada. De Ponferrada, y venís a ver un poquito. Hombre, las típicas fotos y a pasárnoslo bien. Hemos venido a tomar un café al Hotel Morredero, que se está de vicio, y el café es riquísimo, y el bizcocho ni te cuento. O sea que vamos, aquí con el kit completo, ¿no? Sí, sí, aquí completo. ¿De Mallorca? Y cada año hacemos esto, nos vamos a la nieve un día, sí. Como el Bierzo nada, ¿no? Eso dicen, pero yo cisterna. Y mañana nos vamos para Galicia. Mañana vamos a Ocebreiro. O sea, que estáis de ruta, ¿eh? Estamos de rutas, claro. Yo me apunto. Esto es genial, genial. Venga, a lo que sí que me apunto es a echarnos, pues eso, una guerra de bolas de nieve. Venga, va. Hasta aquí nuestro paso por San Cristóbal, un pueblo con muchísimo encanto, una buenísima opción para disfrutar del fin de semana, ya que va a estar llenísimo de gente, porque ahora todo el mundo quiere disfrutar de este paisaje espectacular. Nieve, montaña y sobre todo el calor de la familia, de los amigos y muchas cosas por descubrir, así que no os lo perdáis.